les amis du Rubis Club, salut à tous, soyez les bienvenus ici à Marseille, la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. L'autre qui nous attend a tapé ses premiers ballons au pied de cette église. Où se situe-t-elle? Ce n'est pas en France. Qui est notre hôte? Soyez les bienvenus, l'interview Free League. Les amis du Rubis Club, l'homme de la photo, l'homme qui a démarré au pied de cette petite église. C'est monsieur Rubén Blanco qui est avec nous ici à la commanderie à l'Olympique de Marseille. Rubén, encantado. Igualmente. Un placer estar contigo. Me has dicho francés de momento. Poquito. Poquito. Bueno, estoy con las clases. He enseñado una foto a los amigos de Ruiz Club y te voy a enseñar esta foto. Me vas a decir lo que es, dónde se sitúa y por qué esta foto tiene una resonancia particular para ti. Esta es, la iglesia de mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Esmos. Más concretamente, Guizán. Es dentro del pueblo, como la comarca donde yo resido y donde yo nací también. ¿Pueblo de tus abuelos? De mis abuelos, ¿sí? Maternos. Sí. Y bueno, yo nací ahí, me crié ahí. ¿Aquí empezó todo? Ahí empezó todo. Y, ¿jugaste al fútbol? ¿Por ahí? Cerquita. ¿Sí? Cerquita, porque donde vivo yo somos poquitos vecinos, no hay equipo de fútbol de fútbol base, pero al lado hay una cantera que es muy buena en Vigo y alrededores, que es el Santa Marina, y ahí empezó todo. Es pueblo, ¿no? Pueblo. Muy pequeño. Pueblo pequeñito. ¿Cómo era Rubén de pequeño? ¿Quién era Rubén de pequeño? Tranquilo. Muy familiar, soy muy familiar. ¿Hermanos? Tengo una hermana, uh-huh. Me gusta mucho estar con mi familia, disfrutar de mi familia. ¿Familia de fútbol o no? Les gusta el fútbol, pero no ninguno jugó a un nivel alto de fútbol. ¿Y vas a jugar así a la pelota con tu abuelo, con tu padre, con tu...? Sí, 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 sí. Mi abuelo es un apasionado del fútbol, le encanta. Bueno, de hecho, hicimos todo lo posible porque el tema de los derechos de televisión en franceses en España, sí, son complicados para conseguirlos y poder ver la liga. Hicimos todo lo posible y sigue, es un aficionado más del Marsella. A mí me gusta una fecha importante en tu vida. Hace casi 10 años. He hablado con un amigo mío, que es Pablo Polo, de Marca, uh-huh, y le he dicho, mira, voy a entrevistar a Rubén, dame una fecha de su vida importantísima, joven, macho. Me mandó una foto. Esta foto a mí me impresionó, la verdad es que me impresionó esta foto. 17 años. 17 años. Saliendo a hombros, uh-huh, de Vigo, permanencia, uh-huh, tú de portero titular, uh-huh, dos últimas jornadas de locos, uh-huh. La liga de los 4%. 4%. Cuéntame un poco todo esto para la gente de Ruiz Club, la gente francesa. Bueno, pues yo estaba en dinámica de primer equipo, uh-huh, en el Celta de Vigo, mi club de toda la vida. Estaba Paco Herrera, entrenador, uh-huh, Pachi Villanueva, uh-huh, que fue un entrenador que tuve yo durante mucho tiempo en categorías inferiores y en el primer equipo de entrenador de porteros. Y bueno, yo estaba en dinámica de primer equipo y se dio la mala suerte para el equipo, y que se lesionaron tanto Javi Varas, que estaba en aquel momento en el Celta, y Sergio Álvarez. Y bueno, pues me tocó vivir una situación, bajo mi punto de vista, excepcional. La voy a tener presente el resto de mi carrera, porque las circunstancias son difíciles de que se vuelvan a repetir y muy concretas, yo creo, ¿no? Muy, muy específico que se lesionen dos porteros, que el equipo esté peleando por no descender, que justo se ganen los dos partidos con un 4% de posibilidades de salvación. Yo creo que fue un inicio de carrera espectacular, que si yo en algún momento de mi vida me hubiera planteado, diría, estoy loco. Así que soy un afortunado por vivir ese momento que bueno, para Hombre, mí es súper especial. Es que pareces un torero ahí, saliendo. Sí, 17 años, Rubén. Es algo increíble esto. En mi casa, la gente de Marsella entenderá lo que es el arraigo que se tiene por un equipo, y bueno, yo lo siento por el Celta, y soy un aficionado del Celta. Uh-huh. Y la verdad que es algo que es imposible que se me olvide, y de hecho, pues cada vez que lo recuerdo, lógicamente,
me emociona un montón. Dime, ¿qué te dijo ahí? El míster fue, en este momento, Abel Resino, ¿no? Abel Resino estaba. Sí, Abel Resino, que estaba. Empezó la temporada para correr, a que lo dije. Eso es, eso es. Estaba Abel Resino. ¿Qué te dijo al entrar? ¿Qué te dijo? Chaval, vamos, que te toca. Él lo dijo luego, se lo preguntaron, ¿sí?, en la rueda de prensa, y creo recordar que dijo algo así como que, bueno, que ya estaba en dinámica de primer equipo, que me conocía de los meses que llevaba en el club y que sabía o estaba tranquilo dentro de todo, de todo lo que estaba viviendo, porque era un chaval tranquilo, que, bueno, que era capaz de o intentaría asimilar la situación. Y bueno, la verdad que también es un verdadero lujo, pues, que un portero de su talla sea un poco el primer entrenador, o en este caso él y Paco Herrera, los primeros entrenadores que tuve en Primera División. ¿Y qué te dijeron los compañeros? Porque he visto un montón de fotos, te felicitaron, te dijeron un montón de cosas, te dieron ánimo, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, si te soy sincero, dime. Yo creo que no era muy consciente de la situación. Yo creo que la juventud, en ese caso, me jugó una buena pasada. La juventud casi siempre pasa malas pasadas, pero en este caso yo creo que me vino bien, porque no era muy consciente de todo lo que significaba, lo que nos estábamos jugando, y la verdad que fue todo muy rápido. Fue, creo que era minuto 30, 30 y algo, 20 y algo de partido. Se lesionó Javi, calentar, entrar y intentar estar concentrado al partido. Dime, ¿entraste imberbe? ¿Saliste hombre? Ahora te digo que sí. Ah. En aquel momento no sabría decirte. ¿Y por qué me dices que sí ahora? Porque una vivencia de esta clase, de este estilo, tener la suerte de poder vivirla y de que haya salido bien, te hace madurar y ver las cosas de otra manera. En el momento lo disfruté un montón, pero no dejaba de ser un niño, que ahora con el tiempo veo que me ha ayudado a esto y luego los malos momentos, que me gusta recalcarlo, que cuando hay malos momentos creo que es cuando se aprende un montón, pero te diría que los malos momentos y este momento es lo que más me ha ayudado a convertirme en lo que a día de hoy soy. Tengo aquí unas cartas con preguntas. Tengo 5. Okay, 5. Vas a elegir tú. Okay. 3 preguntas. Cojo una. Coge este. Esta, por ejemplo. ¿Madrid o Barça? Has elegido tú, ¿eh? Sí, sí. Celta. Yo solo soy aficionado del Celta y espero que después de este año, porque ya lo empieza a ser un poquito, del Marsella. Bien, bien, bien. Esta te va a gustar. Esta es muy fácil. ¿Pulpo a la gallega o bouillabés? No, pulpo. Pulpo. De momento pulpo. De momento pulpo. Y creo que ¿has probado ya bouillabés? Estoy probando, sí, poco a poco. Aún estoy en el hotel. Y bueno, la gente del hotel es muy amable. Me trae, pues, un poquito todo comida típica de aquí. Y la verdad que está muy buena. Pero el pulpo es el pulpo, ¿eh? Para mí, la comida gallega. Esta, muy buena. Esta es difícil. Neuer o Courtois. Quizás los dos mayores exponentes hoy en día de la portería. Creo que por trayectoria ahora mismo, y porque Courtois aún no tuvo todo el tiempo necesario para poder ser lo que es Neuer. Pero creo que por estado de forma actual yo me quedaría con Courtois. Si voy con esta pregunta, me imagino que tienes un modelo. Todos tenemos modelos. ¿Cuál fue el tuyo? Muy fácil. Además, es que mi época coincidió en la época grande de la portería española. Iker, Valdés, Reina, Diego López incluso, Palop. Creo que
mi generación crecimos con grandísimos porteros. Creo que hoy en España también hay grandísimos porteros, pero tuvimos la suerte de ver a estos monstruos de la portería y de que, bueno, creo que los dos mayores son Iker, que lo representa todo para el fútbol español y para la portería española, y Valdés, que yo creo que empezó, empezó a cambiar un poco el modelo de lo que es o lo que somos hoy en día los porteros. ¿Cómo te metiste de portero? ¿Fue casualidad o cómo? Bueno, mi padre me regaló unos guantes por las Navidades, sí. Pues no me acuerdo, creo que a los 4 o 5 años. Y bueno, luego iba de camino al Santa Marina, al equipo que te dije antes. Mi amigo iba con la camiseta de portero y yo con la de jugador. Y llegamos, yo creo, al entrenamiento y para hacer la broma nos la intercambiamos. Y entre que tenía unos guantes y iba con la broma de mi amigo, pues ahí empecé a ser portero, me gustó y bueno, parece que bastante mejor que de jugador. Hoy en Marsella, con otro portero español, con Pau, ¿lo conocías tú ya? Sí, sí, en las categorías inferiores de la selección española coincidimos durante bastante tiempo y ya teníamos relación. ¿Tuviste contacto con él? Sí, me escribió. ¿Para venir? Sí, sí. ¿Sí? Cuando estaba todo prácticamente hecho ya me escribió, me mandó un mensaje que cualquier cosa que necesitara, que bueno, vivienda, en el vestuario, lo que sea, y eso lógicamente es de agradecer. ¿Cómo fue la cosa venir aquí? Bueno, fue muy rápido. Yo estaba de pretemporada en San Francisco, bueno, hicimos México-San Francisco con el Celta. Me llamaron, Pablo, también el presidente, se puso en contacto conmigo y el año pasado para mí en el Celta no fue fácil. La decisión tampoco, porque para mí salir del Celta es complicado, lógicamente, pero bueno, cuando me llamaron del Marsella, con lo que representa Marsella, con la entidad y el club que es Marsella, creo que era una muy buena experiencia para mí en todos los ámbitos, no solo en el futbolístico, sino también en el personal, lo que estoy viendo de la ciudad, el ambiente, la afición, la gente, lógicamente el fútbol también, pero todo en general creo que fue una decisión súper acertada. Hombre, de nuevo, como a los 17 años, estás en una situación número 2, Pau se lesiona, vamos de titular, es tu historia. Yo creo que es como en todo en la vida, estar preparado para cuando te llega la oportunidad. Ni más ni menos, creo que es, pero no solo en el fútbol, sino en todos los aspectos de la vida. Trabajar, tener claro tus valores y tu enfoque y de cómo quieres que sean las cosas bajo tu punto de vista y ir a muerte a por ello. Y luego pues hay muchísimas cosas que no dependen de ti, pero que lo que dependa de ti es estar preparado y bueno, creo que desde que he llegado me siento muy cómodo, muy contento y creo que la temporada es larguísima, hay que tener calma, paciencia, me estoy adaptando, pero bueno, la verdad que estoy muy contento. Te enseño la última foto. Te pusiste a llorar, 17 años, permanencia conseguida, esa fue la jornada 37. Primer partido, te pusiste a llorar. Hoy en día, si tú te pones delante de este chico, ¿qué le dices? Difícil la pregunta, Bueno, creo que la reacción es un niño que ha cumplido su sueño, que ha tenido mucha suerte por poder cumplirlo, trabajo, pero también un poco de suerte. Y que en ese momento yo creo que representa un poquito a todo el celtismo, ¿no? Ese nerviosismo, esa incertidumbre, pero esa, a la vez esa alegría, ¿no? Esa mezcla de sensaciones que teníamos en ese momento. Y la verdad que no sabría qué decirle, pero sí que creo que esa foto me representa un montón y pues lógicamente, como te dije antes, las tengo muy presentes siempre. Rubén. Un placer. Gracias. A ti. Realmente. Gracias.